Saúdos, moi bos días, benvidos e benvidas a un novo evento virtual do programa Reacciona, un programa que está cofinanciado pola Unión Europea e que ofrece ás empresas galegas unha variada oferta de servizos para que melloren a súa competitividade. Concretamente, os diferentes servizos do programa Reacciona están agrupados en 4 grandes eixos temáticos. Por unha parte, están os servizos de innovación, pola outra, os de digitalización, profesionalización e desenvolvemento estratégico. Como digo, son servizos que queren axudar ao tecido empresarial galego a mellorar a súa competitividade e hoxe imos falar concretamente dun servizo que está incluído no eixo de estrategia e o de desenvolvemento de plans de acción e plan transversal. Imos ter a ocasión de coñecer a experiencia dunha empresa galega, Macrocopia, que xa foi beneficiaria deste servizo, e imos coñecer da man de Alejandro Graña pois cales son os logros que conseguiron grazas a este servizo. Imos esperar uns segundiños para que as persoas que se inscribiron a este evento virtual se vayan sumando pouco a pouco a través dese enlace que lles facilitamos a través de correo electrónico. Quero recordarlles que vostedes teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas. Polo tanto, se teñen algunha dúbida, algunha cuestión que lle queiran trasladar a Alejandro, vostedes poden escribirnos a través dese apartado de preguntas e respostas e cando rematemos coa exposición intentaremos darlles resposta. Recordarlles que estamos pendentes de que se publique tamén unha nova convocatoria do programa Reacción. Ao longo dos próximos días informaremos do lanzamento desa nova convocatoria a través da nosa páxina web reacciona.igape.es e tamén a través dos diferentes perfis en redes sociais. Na nosa páxina web, na parte superior dereita, teñen os accesos directos a Facebook, LinkedIn, Instagram, tamén a canle de YouTube. En calquera caso, aí, nesas redes sociais e na web, iremos informando da data de lanzamento da nova convocatoria dos servizos de Reacciona. É unha moi boa oportunidade para as empresas galegas porque só teñen que pagar un 20% do custe destes servizos. A cantidade restante, ese 80%, está cofinanciado pola Unión Europea. Polo tanto, unha boa oportunidade para potenciar calquera destes eixos incluídos en Reacciona. Recordamos, innovación, digitalización, profesionalización e estrategia. Bueno, pois nestes intres pasan 3 minutos das 12:30 da mañá, así que imos dar inicio xa aos detalles deste evento no que hoxe falamos de detección de novas liñas de negocio. Ese foi un dos logros que conseguiu Macrocopia grazas ao programa Reacciona, da man do Servizo de Desenvolvemento de Plans de Acción e Plan Transversal. E queremos coñecer, bueno, pois máis en detalle como foi a súa experiencia e que nos conten que conseguiron grazas a Reacciona. E para iso saudamos xa sen máis a Alejandro Graña, que nos acompaña esta mañá. Alejandro, moi bos días. Hola, moi bos días, Noelia. Bos días a todos. Gracias pola presentación. Como decía Noelia, meu nome é Alejandro Graña e son parte do equipo de Macrocopia Tecnología. Quero, en primer lugar, agradecervos pois que contardes con nós para realizar esta descripción do noso caso de éxito, que espero que anime a moitas máis empresas a dar o paso. O noso caso de éxito está dentro da detección de novas liñas de negocio, a experiencia Reacciona, e se me permitides, pois, detallar un pouquinho o proceso. Quero trasladalo tal e como vivimos. Así que permitide que comence falando de nós para que entendades a situación que nos levou a dar este importante paso. Nós somos esto, unha empresa orientada ás tecnologías de información que foi mutando moitísimo ao largo dos anos. Aquí veredes moitos datos. Básicamente, todo isto resúmese no que vos vou contar agora, que bueno, somos un grupo de personas apasionadas do cambio, non? Da evolución continua, utilizando novas tecnologías para mellorar as persoas, o seu desenrolo profesional e tamén personal, por suposto. Alejandro, perdona que te interrumpa. Sí. Creo que estás facendo referencia á presentación. Ainda sí. Non a vemos, entón, se podes iniciar a compartición sí. Non se está vendo. De pantalla para que a xente que nos está seguindo
poida ver todos esos datos os que estás facendo referencia, agora estás iniciando, perfecto. Vale, agora sí, sí que o confirmado. Vemos. Graciñas, Alejandro. Vale, nada. Como os decía, bueno, muy sincero, esta é unha transparencia que nos utilizamos cos nosos propios clientes e que dravos moitas pistas do que vos vou contar. Vedes moitos datos, pero que dicía, a nivel de resumen, ¿no? Todo se reduce a que somos pues, un grupo de personas apasionadas do cambio, de evolución, utilizando tecnología para mellorar as persoas e o seu desenrolo profesional e personal. Somos moi conscientes da importancia de ser eficientes, ¿no? A día de hoxe, para sacar o máximo proveito o tempo. Entón, a nosa labor é acompañar a empresas no seu proceso de transformación, con un matiz moi importante. Somos unha empresa lucense, como tal, pois temos un coñecemento profundo do mercado local, das súas amenazas, fortalezas, éramos capaces de servicio que só un socio próximo pode dar. O sea, que un pouco por poñeros en situación. Eso de que o cliente sempre tenga razón, pois é unha máxima moi, moi nosa, non? Entón, despois de tantos anos, tantas solucións implantadas, pois empezan a aparecer, non sei se problemas, pero evidentemente limitacións asociadas ao tempo. Esta diapositiva que os decía que utilizamos cos clientes foi unha das claves. Nun momento dado, nos mesmos somos conscientes de que precisamos que alguén, dende fora, aplique un proceso para nós. Con unha metodoloxía testada, profesionais cualificados orientándonos para conseguir novos objetivos, con capacidade de adaptación a nosa empresa, e co foco en tres claves principais, que son para nós o negocio, sobre todo entendendo o negocio como a rentabilidade, non solamente o crecemento en canto a facturación, sino a rentabilidade do negocio, os clientes e sobre todo as persoas que estamos dentro do equipo. Como vos dicía no comezo, somos unha empresa que foi mutando en grandes bloques, temos catro grandes áreas de negocio. E inda que nas tres primeiras pois, temos uns procesos moi detallados, proxectos xa futuros moi definidos, na parte de diseño e producción levamos un tempo pois, unha pedriña no zapato, verdad? Non fomos capaces no seu momento de facer foco nas necesidades desa área. A verdad que o día a día, esa zona de confort ou chamado como que irades, foi no deixando aí. Entón, este área de diseño e producción era o patiño feo. Gracias ao programa Reacciona, xa veredes agora, segundo os vai detallando, démonos conta de que estamos equivocados, ¿no? Este área abarca todo o proceso de comunicación gráfica que dos nosos clientes, dende o diseño máis básico ata a producción de calquera tipo de elemento, sendo tamén o elemento físico ou digital. Es decir, oye, quero comunicarme, quero usar a miña imaxe dentro da miña empresa, como o fago, non? Isto que sona moi atractivo, de feito é, pois para nós empezaba a ser un problema porque as sensacións non eran de todo satisfactorias. Entón empezamos a darnos preguntas, unha delas era evidentemente que está pasando. Tiñamos un bo equipo de traballo, xente moi, bueno, unha gran implicación, unha xilidade brutal para que o sector, unha calidade por encima do que é o segmento medio do precio que manexamos. Sin embargo, empezamos a ollar datos, bueno, vemos problemas, vemos que hai moitísima carga de traballo, pues, máis do 80% do traballo non supón ningún 20% dos ingresos desa área de negocio. Co cal, claro, como llevamos a volta a todo isto, non? E aquí un dato relevante que veréis no futuro, dentro deste plan, que é o estado de ánimo do equipo. Era correcto, vamos a decir, pero estaba moi estancado. Sin embargo, moi na súa zona de confort, agarrados a ese volumen de traballos moi, moi alto, que non supoñían ingresos para a área, pero que a eles lle reportaba certo confort porque era unha masa moi, moi alta de entrada de clientes, o cal pues, non querían asumir riscos, non? É aquí por onde, bueno, decidimos apostar por un plan Reacciona, nunca mellor dito, había que reaccionar a tempo, que vamos da man de DPI Estrategia. Como algúns xa sabredes, e senón, pues, xa vos lo digo, DPI é unha consultora moi reputada con grandes profesionais, e teñen un método propio, que, dende o principio, verdad, nos sorprendemos gratamente. O primeiro, pois, pues, partimos dun cuestionario individual, porque demos xa volta a esa pirámide, ¿no? Dicen, oye, empezamos pola xente, polo individual, e vamos crecendo hacia o colectivo que queremos alcanzar.
en ese cuestionario, pues bueno, opinión personal e tamén coñecer a opinión dos nosos compañeros, a súa visión. Isto era moi importante. Poñemos todo en común, empezase a traballar, salen moitísimas cosas interesantes, pero sobre todo buscando facer un plan consensuado. Isto é fundamental dentro do plan que vamos a detallar, que todos os compromisos que vamos adquirindo veñen do consenso de todos implicados. Entón, bueno, xa nestos compases iniciales, gracias a esta actuación por parte de PEI, notamos un cambio, non? Aparece ilusión no equipo e as conversaciones van crecendo, tanto colectivas como individuais. Un pouco por detallado o método, como foi este proceso, fomos a un eixe de, bueno, tres eixes, medio que era o que dicía inicialmente, non? A rentabilidade do negocio, seguir facendo foco no cliente, o equipo, a súa satisfacción profesional e personal. Surgiron unha batería de planes de actuación, froito todas da implicación da xente, é dicir, que os compañeros, a xente que xa estaba aí no día a día, foi contando nas entrevistas individuais, e, bueno, falaronse de cousas pues, como análisis da propia carteira, ver que estaba fallando dentro dela, xestión da nosa marca, fidelización, planificación, desarrollar as competencias, incluso retribución e colaboradores externos que nos fixeran máis fortes. ¿No? Nese momento, DPI fai unha encuesta a clientes que é o primeiro chute de energía para o noso equipo. Os datos dan un 100% de satisfacción, a nota máis alta, isto é un gran punto de partida. Tamén unha gran responsabilidad, pero permítenos, en certa medida, tomar riscos. Se estamos moi arriba, evidentemente, son os que a caer un pouquiño, pero podemos asumilo para dar pasos hacia adiante. Diríamos aquí que como importante moralexa para o vosso futuro, é importante coñecer por outros medios, por profesionais expertos, pois a verdadeira visión que os clientes teñen de vos. O equipo empeza a definir unha serie de objetivos compartidos e esta clave de éxito, non? Que os objetivos non son de uns ou de outros, sino que vemos unha meta común e comenzamos a traballar para ela. Como os dicía, nada, isto a modo de exemplo, tampouco vos quero aburrir coas transparencias. Con esa participación de todos, sale este mapa de eixes. Empezamos a buscar xa máis concretamente que podemos facer para obter o que queremos. E definense, ademais, tres niveles de prioridade. Evidentemente, na batería de cousas que salen, hai moitas que poden esperar, hai moitas que son inmediatas, e vamos valorando de maneira conxunta como vamos a levar esta estrategia a cabo, é dicir, que é prioritario xa e que podemos demorar un pouquinho no tempo. Na metodoloxía, isto é simplemente un exemplo para que vexades o método que se levou a cabo, un método para min non coñecido, seguro que moitos tamén coñecedes os indicadores de, bueno, os KPIs, os indicadores de traballo, que se utilizan moitísimo, pero neste caso foi un formato de OKR que se chama, é dicir, de un objetivo moi grande que o queremos alcanzar e a partir de aí concretando unha serie de resultados máis pequeniños asignados a personas e con seguimento mensual, é dicir, algo moi alcanzable baixando o concreto e tareas que se podan levar a cabo. Nese tempo vaise medindo a consecución, asignanse de novo, readecúanse, pero son objetivos moi pequenos que pouco a pouco van formando o maior. O último paso a partir de aquí, formando todo isto, foi poñer en marcha un panel de control. A verdad que a idea era detectar tendencias, corregir decisiones que se tomaron quizáis mellor ou peor, pero todo en base a datos, non era de maneira moi ágil. O panel, escapando un pouco do habitual incluso en sistemas informáticos, tiña que ser moi simple, simplificar totalmente os indicadores para conseguir os objetivos. Non medir por medir e ter moitísimos indicadores, sino ter un panel moi sinxelo que mensual ou semanalmente, incluso en algún caso, compartindo co equipo, nos permitira cambiar de marcha se era necesario. Gracias a todo isto que vos estou contando, os resultados obtidos con este plan son increíbles. Podo decirvos que no caso do ticket medio creceu máis dun 60%, que reducimos a entrada de traballos nun 50%, pero incrementando o valor dos que temos, é dicir, conseguimos limpiar un pouco a carga de traballo para adecuala ao sector de negocio que nos interesa neste caso, que
muy dirigido a corporativo, a empresas, a pymes, que quizá iso particular, pues se sale un poquinho non de lado, pero seleccionado un pouco máis, e crecer sin perder, ademais, o foco no cliente. Isto é importantísimo. A verdad que aparecen, gracias a este plan, propuestas por parte do equipo para incorporar ideas, melloramos moitísimo a motivación de todos eles, e o seguimiento dos datos pues, abriu a porta a incorporar novas líneas de negocio, estamos traendo dúas ou tres líneas de negocio novas, a implementar melloras non só no ámbito do negocio, sino no ámbito das persoas, falamos de retribución, de horario, de condicións, é dicir, todo o mundo, gracias a isto, involucrouse nas necesidades do negocio, que era algo que, como vos decía, por falta de tempo ou por falta de asesoramento experto, vais a deixando e moitas veces pois perdes o foco. O cambio é moi moi grande desde que comenzamos este proceso hasta o día de hoxe. Modificamos totalmente a nosa forma de traballo e incluso a nosa forma de relacionarnos co cliente. Sendo cliente céntricos, sabemos modular moito mellor o noso mensaxe adaptándonos a necesidade do cliente, pero sendo conscientes do que nos vai reportar a relación con ele. E, sobre todo, o maior cambio que esta mellora continua que vos expliqué aquí como un proceso, pues quedou impregnada no equipo, de tal maneira que é algo que continúa vixente e que constantemente, gracias a estas reunións periódicas nas que revisamos datos, siguen aparecendo novas propostas, novos objetivos e novas tareas asociadas aos objetivos. Co cal, isto está moi vivo, permite que o negocio nunca volva a pararse, porque esa implicación non só da parte directiva da empresa, sino calquera persona que este dentro do equipo. Pero bueno, un pouquinho a nivel de resumo, isto é o que vos quería contar a nivel do noso proxecto. E bueno, quero daros as gracias por contar con nós. Que teñades un fantástico día. Pola miña parte, Noelia, non sei si... Moi ben, Alejandro Graña, de Macrocopia, moitas grazas por compartir con todos nós a vosa experiencia con este servizo do programa Reacciona, que é o de desenvolvemento de plans de acción, plan transversal. E todo isto pois é posible a través dun axente colaborador que foi seleccionado polo Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, neste caso a empresa é DPI Estrategia, que traballaron conxuntamente con Macrocopia para poñer en marcha todas estas melloras e conseguir eses logros que nos estaba avanzando Alejandro Graña. Así que tamén queremos contar hoxe coa voz deste axente colaborador con DPI Estrategia. Para iso, acompáñanos esta mañá Isabel Álvarez. Isabel, bos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar y gracias a IGAPE por invitarnos a él. Alejandro, gracias por compartir esta experiencia. Yo no tengo mucho más que decir de lo que has dicho, la verdad. Gracias por tu palabra y por compartir la experiencia en primera persona, que siempre es el valor más importante, sin duda alguna. Bueno, recordarlle esas persoas que nos están seguindo, que se teñen algunha dúbida, algunha cuestión, pois que poden escribir a través dese apartado de preguntas e respostas, aproveitando a oportunidade de que temos hoxe unha empresa beneficiaria de Reacciona e tamén a DPI Estrategia, o axente colaborador que ofrece este servizo a Macrocopia, desenvolvemento de plans de acción e plan transversal. Estamos pendentes de que se publique unha nova convocatoria do programa Reacciona. Son servizos cofinanciados pola Unión Europea nun 80%. Polo tanto, bueno, pois, se teñen algunha dúbida sobre este servizo en concreto, animámolos a que fagan uso dese apartado de preguntas e respostas e intentaremos solucionar calquera cuestión sobre este asunto. Na nosa páxina web reacciona.igape.es están publicados todos os servizos que forman parte da oferta de Reacciona. Concretamente, no caso do eixo de desenvolvemento estratégico, hai dous servizos que van da man e que tamén se encarga DPI Estrategia, que son proxecto de futuro e plan de mellora empresarial, e por outra, desenvolvemento de plans de acción e plan transversal. Son os dous servizos de Reacciona incluídos no eixo de estrategia
que ustedes pueden recibir da man de DPI Estrategia. Isabel, no sé si queres hacer algún apuntamento sobre algunos de estos dos servicios o concretamente, bueno, pues de cómo fue ese trabajo, ainda que muy bien Alejandro nos explicaba todo, pero bueno, por la tua parte, si quieres complementar a su exposición. Sí, nada, gracias Noelia. Yo, si os parece, me centro más en la parte de Reacciona. Sí, comentar, como bien dices, Alejandro lo ha explicado pues, seguramente mucho mejor que yo y una experiencia en primera persona es mucho más válida que la que puedo contar yo. Sí que decir que cada empresa es un mundo, cada empresa tiene unas necesidades y en ese sentido Reacciona te ofrece una oportunidad, como bien decía Alejandro, nosotros ofrecemos un método, hay un marco de trabajo muy bien definido, pero que se pueda adaptar siempre a cada empresa. Entonces, en el caso de Macrocopia, pues nos encontramos, la verdad, con una empresa con unas ideas muy claras y trabajamos en esa línea. También, bueno, Alejandro acaba de decir ahora, pues no es fácil encontrarse con una empresa con el 100% de satisfacción en los clientes. Somos, por parte de sus clientes, somos conscientes de que esto no siempre es así, entonces, cada servicio se adapta en función de cada necesidad. Entonces, ahí, en ese sentido, sí que lo que hacemos al primer momento es una reunión en la que definimos con el cliente cuáles son sus prioridades y en base a esos y manteniéndose en un marco de trabajo ya definido por IGAPE, pues trabajamos a medida de cada necesidad. En ese sentido, pues pueden surgir nuevas líneas de negocio, puede surgir incremento de implicación en el equipo, incrementos de afección en clientes, o sea, los resultados que se pueden obtener pues son variados. Son variados. Lo más importante es que, como bien decía Alejandro, en la mayoría de los casos, por decir, en todos los casos, se consigue trabajar con el equipo unido y lo que buscamos es cambiar a las empresas de su zona de confort. Salirse de su día a día, romper dinámicas actuales y que la gente aporte. Y los resultados que salen, que se comprometa con ellos. Alejandro insistió en la idea de que trabajamos con el equipo desde abajo arriba para que ellos se sintieran dueños de los objetivos y del proyecto resultante. Y es que eso es clave, porque el proyecto, una definición estratégica, identificar nuevas líneas de negocio, pues no termina en un proyecto como este. Es algo que tiene que formar ya parte del día a día de las empresas, una dinámica de innovación constante, de preguntarse cosas y a veces cuesta hacerlo en la propia empresa, a veces es necesaria una persona pues, que te dinamice, pero el conocimiento está en ti. Por parte de Macrocopia encontramos que había ganas, el equipo tenía muchas ideas y nosotros lo que generamos es el ambiente de trabajo y la dinámica para que las volcara. Servimos un poco de catalizador de todo eso. Y al final, gracias a eso, hoy por hoy, están solos, están funcionando y siguen trabajando en esas mejoras. Y cada vez, bueno, que me corrija ahí Alejandro, pues cada vez mejor, ¿no? Entonces, si eso no se hace con el compromiso del equipo, al final cuando nosotros vamos, pues se termina el trabajo, ¿no? Si eso se consigue con el compromiso del equipo, pues al final el equipo va a ser el primer convencido de que esto se tiene que poner en marcha. Porque yo una cosa que les digo, esto lo habéis hecho vosotros, no yo, ¿no? Entonces, como son cosas de ellos, dicen, pues las tienes que poner en marcha, ¿no? Porque todos sabemos que planes estratégicos están muy bien, pero la clave es ponerlo en marcha, que no se quede en papel, ¿no? Y esa es la magia. Por lo demás, bueno, eso, Reacciona, funciona como presta, cofinancia servicios de consultoría, ofrece la oportunidad a las pymes de contratar diferentes servicios y ahí pues es la empresa la que decide un poco la ruta que sigue. Nosotros tenemos dos servicios, como bien has dicho, Noelia, diseño e implantación. Y ahí ofrecemos ayuda para solicitar el servicio, para toda la tramitación y el acompañamiento luego posterior. O sea que ahí trabajamos con las empresas ya desde el principio y hasta el final, ¿no? Y nada más por mi parte, insistir eso en el método, como decía Alejandro, y en la adaptación para cada empresa, para en cada caso conseguir los resultados, los objetivos que busque, ¿no? Que no somos todas las empresas iguales, no todas las actividades iguales, no todos los equipos son iguales, y en este caso el método se adapta a cada circunstancia. Bueno, pois se vostedes entran na nosa web reacciona.igape.es e pinchan no título destes dous servizos
de DPI Estrategia. Verán cales son eses datos de contacto por se desexan profundizar na información destes servizos. Están disponibles as presentacións que explican, bueno, pois como é ese traballo de DPI Estrategia coas empresas galegas que deciden solicitar os servizos de reacción. En calquera caso, se che parece, Isabel, lembramos cales serían esas vías de contacto directo con vos. Hai un correo electrónico que directamente é o teu, e alvarez@dpiestrategia.com. Logo un número de teléfono que é o 986-22-6302. Se ao longo das próximas horas, bueno, pois vostedes teñen algunha dúbida sobre este servizo e queren saber como proceder á hora de solicitarlo, de seguro que dende DPI Estrategia lles van ofrecer información complementaria e tamén lles van axudar a solicitar axuda no momento no que se abra esa nova convocatoria, que estamos pendentes de que saia ao longo dos próximos días. Aí poden ver agora no chat os datos de contacto que lles decíamos de viva voz, tamén os ven agora por se queren tomar nota, incluso nos facilita un teléfono móvil, Isabel Álvarez. Tomen nota se vostedes queren contactar con DPI Estrategia ou a xente colaborador de Reacciona, que lles vai axudar de seguro a conseguir estes logros que nos contaba Alejandro ou outros. Como decía Isabel, bueno, pues depende un pouco da empresa e ver como se pode conseguir eses avances. Están aí os datos de contacto de Isabel Álvarez. Teléfono, decimos tamén o móvil, 656-662-292. Se teñen algunha dúbida, aínda están a tempo de escribirnos a través deste apartado de preguntas e respostas. En calquera caso, recordarlles que ao longo das próximas horas o contido deste webinario vai a estar publicado na nosa canle de YouTube. Poden atoparnos como IGAPE Competitividade, unha oportunidade para ver aí tamén as experiencias de outras empresas que xa recibiron os servizos de Reacciona e que contan, bueno, pois como foi ese traballo cos axentes colaboradores de Reacciona e os diferentes logros que foron conseguindo grazas a estes servizos cofinanciados pola Unión Europea e que lles facilita o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE. Bueno, pois antes de despedirnos, Alejandro, non sei se pola túa parte queres facer algún último apuntamento. Bueno, pola miña banda, pues, sobre todo un chamamento, a que a xente se anime a entregar estos planes, que se apoyen xente, bueno, pues como Isabel e outros que tamén lles poden axudar, porque creo que é fundamental, no momento a mes que nos encontramos, que paremos un momento, analicemos ben as nosas empresas e tomemos decisións adecuadas. De verdad, non pasa nada por preguntarle a alguén de fora. Para nos foi moi satisfactorio. Crecemos moitísimo grazas a buscar unha visión dende fora, de alguén que nos pudera decir o que estaba pasando. E creo que calquera empresa que este ahora mismo pues unha incertidumbre, con dúbidas respecto ao futuro, ten que estar chamando, buscando información respecto destes planes do IGAPE para poñer en marcha moitísimas accións nas nosas pymes, porque competimos nun mundo global e temos que estar o día. É a verdad que non podemos chegar a todo, o día a día sabemos como é. Encarecidamente, recomendo ya a todo o mundo que poda ver este contido, que tire destes plans para lanzar a súa empresa, o seu negocio, e seguir ademais apostando por o talento. Isto é importante, porque non só se trata de xerar negocio, fundamental, por suposto, rentabilidade, pero que todo isto vai da man de que conseguiremos reter o talento que temos e que non se nos escape. Isto é vital para falar de moitos anos de negocios, sobre todo na PYME, prósperos, o cal, insisto, non o pensedes, apoiados en profesionais, ese grupo de resultados van vos sorprender. Moi ben, moitas grazas. En esa... Perdona, Noelia. Sí, adiante, Isabel. En este sentido, como bien dices, Alejandro, nosotros nos encontramos muchas veces con las empresas que nos dicen, bueno, pero ¿quién va a saber más de mi negocio que yo mismo, ¿no? O sea, si yo ya estoy peleándome con mis clientes, y es verdad, nadie va a saber más de tu negocio que tú mismo. Eso es que eso no se cuestiona, y eso es una verdad, y eso es un valor, sin duda, que no cuestionamos. Lo que sí que muchas veces el día a día te come,
la presión del negocio te puede y no te paras tú a pensar. O buscas reafirmar un pensamiento que tienes que a lo mejor te lo tienen que decir de fuera o lo tienes que compartir con otros para decir, pues que realmente es así, necesito cambiar. Entonces, no buscamos, el papel del consultor no es saber más que la empresa. O sea, es un error, eso no es así. Lo que buscamos es dar una visión externa, objetiva y con un método. Y dinamizar, o sea, al equipo en interno para que afloren esos pensamientos que ya se saben, desde el conocimiento que ya se tiene, que se poner en orden, pues mejoras, acciones, necesidades, ¿no? Y como decía Alejandro, dinamizar equipos para al final identificar aspectos que puedan o bien retener el talento, o bien mejorar el negocio, o bueno, depende de cada caso, o a lo mejor es cuestión de eficiencia, de ordenarse mejor, de definir puestos de trabajo. Ahí, como decía antes, pueden salir muchas cosas, lo importante es que salgan y que se crean ellas. Muy bien. Pues animamos a cualquier empresa que nos esté escuchando en estos momentos a solicitar este servicio, a ponerse en contacto con DPI Estrategia o Xente Colaborador para que pueda ofrecerles más información, si así o desean, conocer directamente a sus empresas y botarles una mano a la hora de solicitar este servicio de Reacciona, que muy axiña sairá una nueva convocatoria. Bueno, pues no nos llegan cuestiones, reiterar ese agradecimiento a Alejandro Graña de Macrocopia por compartir con nos a su experiencia y por su tiempo. Gracias, Alejandro. Y muchas gracias también a Isabel Álvarez de DPI Estrategia o agente colaborador de Reacciona. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a Alejandro por compartir su experiencia. Sabemos que está muy liado, que no le llega, no le llegan las manos y los minutos. Muchas gracias. Gracias también a ti, Noelia, y a IGAP por llamarnos. Y bueno, a todos los que nos escuchan. También animaros, como dice Alejandro. Bueno, pues con esa mensaje nos quedamos. Recordarles que en las próximas horas estará disponible este contido en la canle de YouTube IGAP Competitividad. Sen máis, moi bos días a todos e a todas. Bo día. Buenos días, gracias.